Buenas, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahora, Gruz. Gruz. Oh, no, Oliver. Me agarré como una lagunita. ¿Estamos? ¿Cómo están? ¿Vieron el martes que vieron? Vectores y matrices, ¿no? Y arrays n dimensionales. Bien, ustedes ahí ven la pantalla que dice vectores, ¿no? Ahora sí. Bueno, no me enseñaron a tomar agua de chico. Bien. ¿Dudas de vectores y matrices antes de empezar? Cosas que después no vayan a ir surgiendo. ¿Si alguien quiere preguntar algo? Si quieren, después del intervalo hablamos de un poco del TP y la fecha de entrega y todo eso. No, porque. Sí, yo estoy. ¿Por qué no me veo acá? Lo que estoy presentando. Ahí está. Ah, ahora sí. Bien. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Qué quieren hacer ahora antes de empezar? ¿O algo para preguntar? ¿No? ¿Nada? ¿Empezamos entonces? Los ejercicios. Con los ejercicios, bueno, es lo que les decimos desde el comienzo. Todo lo que ustedes aprendan va a ser más que nada programando, así que vamos a darle. Bien, en el día de hoy lo que se nos pide es un poco determinar quién gana entre una cierta cantidad de jugadas que hay en el piedra, papel o tijera. El enunciado dice, a Manu se le cayó internet en el medio de la clase, que puede pasar. Y los alumnos y colaboradores no tuvieron mejor idea que organizar una batalla de piedra, papel o tijeras. ¿Ok? Para que sea completamente justo, cada participante anotaba en un vector todas sus jugadas. Esto es, en un vector de cinco caracteres, de caracteres, perdón, de cinco elementos, donde cada elemento representa una jugada, teniendo. Para piedra le cambiamos porque si no era Pepe y no nos daba. Piedra rock, papel y tijeras. ¿Ok? Y lo que nos pide es hacer una función que, dados dos vectores, devuelva uno si el jugador 1 es el ganador, 2 si el jugador 2 es el ganador, o 0 si hay un empate. ¿Bien? ¿Se entiende lo que pide? Nos dice básicamente que vamos a tener que hacer una función, ya acá nos está pidiendo qué tenemos que hacer, que reciba dos vectores y devuelva uno si ganó el 1, 2 si ganó el 2 o 0 si es que empataron. ¿Ok? ¿Se entiende? Lo que estamos dando por sentado acá es que los cinco elementos de cada jugador se combaten uno a uno, tipo el primer elemento del jugador 1 combate con el primer elemento del jugador 2, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5. ¿Se ve? Bien, entonces vamos a mandarnos a lo que nos trae. Bien, nos pide que hagamos sí o sí una función, no nos da mucha opción en ese sentido. ¿Qué debería devolver la función que vamos a crear? En realidad no es tan al mejor de tres, Pedro, porque podría llegar a haber un empate. Al mejor de tres se dice cuando en realidad cada batalla no tiene empates. Y en el piedra, papel o tijera sí lo hay. Tampoco al mejor de cinco, porque hay empates. El vóley y el tenis, eso sí, pues se pueden jugar al mejor de, porque no hay empates en los puntos. ¿Se ve? Bien, entonces, si nos pide que sea una función, ¿qué va a devolver nuestra función? Enteros, ¿por qué enteros? Bien, ¿y cómo se llama nuestra función?
¿Cómo le podemos poner? ¿Cómo se puede llamar? ¿Determinar ganador? De, no, bien. Mirá, todos se mandaron por lo mismo. Determinar ganador. No le podemos poner, es, al ser una función, no le podemos poner como nombre un verbo. O sea, verbos se ponen cuando es un procedimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que poner, el nombre que nosotros tenemos que darle a la función, tiene que representar a aquello que devuelve. ¿Se ve? Es decir, ahora está devolviendo un número que es el número del ganador. Si nosotros ponemos determinar ganador, no le estamos diciendo dónde, y tenemos que hacer referencia a aquello que está devolviendo la función. ¿Se ve? Entonces, determinar ganador, ahí dicen un ganador. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Puede ser, me gusta. ¿Quién gana? O puede ser resultado. Piedra, papel, tijera. Vamos a ponerle rock. RPT. ¿Bien? ¿Se ve? ¿Qué más va a recibir? ¿O qué va a recibir en realidad? Char, dice. Char, ¿qué char? Acordate que nosotros vamos a recibir, dice acá, una función que, dado dos vectores, cuando nos digan así, es lo que recibimos. O sea, la función va a arrancar con estos dos vectores. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a recibir? Char vector, dice. Va por ahí. ¿Pero qué serían? Jugada del jugador 1. Bien. Me gusta que lo digan de ese estilo. Tipo, primero digámoslo en palabras y después vemos cómo lo definimos. La jugada del jugador 1 es jugada del jugador 2. Bien. La jugada del jugador 1, ¿de qué tipo son? O sea, ¿qué son? ¿Qué elementos son? Char. En realidad son un vector de chars. Cada jugada es un char, pero ahora tenemos 5 jugadas. Bien. Entonces acá tenemos que poner char. Alguien tiene prendido el micrófono, me parece. Ahí. Bien. ¿Y qué ponemos acá? Entre los corchetes. Cinco. ¿Por qué? ¿Qué significa? Ahora vamos a ver. Vamos a desglosar un poco esto. ¿Qué significa esto que acabamos de escribir? Cuatro, dicen por ahí. Crear una constante. Bien. Crear una constante. Me gusta la de crear una constante. Bien, vamos a desglosar un poquito esto. Lo que le estamos diciendo acá a C es que nosotros vamos a tener una variable llamada jugadas 1, que son las jugadas del jugador 1, que le vamos a decir que de esas jugadas tenemos 5 y cada una es de tipo char. ¿Se ve? Es decir, tenemos el vector de jugadas, que son 5, y que de cada una de ellas, y que cada una de ellas es de tipo char. ¿Se ve? Bien, era lo mismo que cuando, ¿se acuerdan que para definir un carácter lo hacíamos así? Ahí le estábamos diciendo que era uno solo. Ahora, entre corchetes, le vamos a decir cuántas queremos que sean. Y lo que va a hacer esto es crearnos un espacio de memoria que está todo contiguo. Bien, y tenemos 5 en este caso, porque más jugadas vale 5. 5 caracteres pegaditos que los accedemos por el nombre jugadas 1. Bien. Por ahí dijeron, acá no es necesario poner nada. Sí, bien, es verdad, pero está mejor si lo ponemos. Y tenemos que recibir el segundo. ¿Necesitamos recibir algo más? Voy a poner abajito para que se vea
¿Necesitamos recibir algo más acá? Bien, nosotros por lo general, ahí te comento, Pedro, nosotros por lo general, como dice Felipe, dice por ahora si son siempre 5 o no. Por lo general cuando hacemos vectores, lo que va a ir acompañado a cada vector es un tope. Bien, que en este caso no lo vamos a usar porque sabemos que son exactamente 5 los elementos, ¿ok? Cuando lleguemos a la parte B, creo que es, vamos a tener que usarlo. Esto es así. Pedro pregunta si ahí va 5 o 4 porque el vector a veces lo contamos desde 0. No, déjame que te corrijo ahí. Los vectores siempre los contamos desde 0. Siempre, no a veces. Bien, pero nosotros tenemos que decirle cuántos elementos queremos. Que empecemos de cero no implica que tengamos menos elementos. ¿Ok? Es decir, esto es una cantidad. ¿Cuántos vamos a tener? ¿Cuántos de tipo chart queremos? Nosotros queremos 5 y vamos a contar desde 0. 0, 1, 2, 3, 4 son 5. Para que te lo cuento en la camarita. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Entonces, nosotros creamos un vector de 5 elementos, pero empezamos a contar desde 4, desde 0. ¿Ok? Y vamos a llegar hasta 4, pero son 5 los elementos. ¿Bien? Si no le ponemos nada a tener corchetes, en la definición de parámetros está mal. Es preferible que pongan el máximo. Si no lo ponen, no, tampoco está mal. Lo que dice esto es cuántos querés de este tipo. Y al compilador, cuando no pones nada, es como que dice, bueno, yo veo, voy viendo. ¿Ok? Entonces, ¿el 4 se pondrá en alguna parte? No, por ahora no, vamos a usar el 5 nosotros. O sea, el 4 en realidad a nosotros no nos importa demasiado. Lo que nos importa es el 5, que es el máximo que puede tener. Que en realidad es la única cantidad que puede tener. Ahora bien, cuando nosotros mandemos vectores, generalmente vamos a mandar el par vector tope. Tope es hasta dónde está lleno este elemento. Por ejemplo. Esperen, ¿eh? No voy. Por ejemplo, nosotros ahora estamos creando acá un vector de 5 elementos. ¿Ok? ¿Se ve? Ah, ahí no se ve. Se me colgó la cámara. F por la cámara. La quedó. No está bien, perdón. Under the sea. Está, ahí se ve. Estamos transitando problemas técnicos. Necesitamos, Delphi está por ahí. Creo que no, pero soy similar. Sí se ve. No. Si Delphi está por ahí, que nos haga el dibujito de estamos transitando problemas técnicos. Delphi debe estar durmiendo como una chancha. Bien, entonces, sigamos. Lo que hicimos ahí fue crear un vector de 5 elementos. Yo necesito que se me vea. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa si nosotros creamos, por ejemplo, papel, roca, tijeras? ¿Bien? En este ejercicio particular nos dice que va a estar del todo lleno, ¿ok? Pero después vamos a ver que no es necesario que esté del todo lleno, que lo podemos usar
solamente por partes, ¿ok? Entonces, en caso de que nosotros tengamos lleno a tres elementos, necesitamos dos valores que nos indiquen hasta dónde es nuestro máximo y hasta dónde realmente está lleno, ¿ok? Entonces, vamos a tener por un lado... Max jugadas, que es 5, pero por otro lado vamos a tener el tope, que va a valer 3. ¿Se ve? ¿Se ve la diferencia entre max y tope? Que ahora después lo vamos a ver en el ejercicio 2, pero quería mostrárselos. Y ahí tenemos basura. ¿Bien? ¿No qué? Otra pregunta. Antes dijiste que solo los procedimientos deberían tener verbos en sus nombres. Una función de tipo bool, ¿no podría tener verbos en sus nombres? Dentro sí lo puede tener, pero tiene que decir qué está devolviendo. Acordate como hicimos la de rango. ¿Está en rango? Sí, no. Pues devuelve en realidad, devuelve sí, no. True o false. Bien, María, lo que les estoy comentando es... En este ejercicio nos dice que nosotros tenemos los 5 elementos, que nuestra jugada consta de 5 elementos, sí o sí, ni más ni menos. ¿Ok? Entonces va a estar lleno hasta el todo, hasta... No, no es tope menos 1, es tope del jugador 1. Entonces nuestro vector va a estar lleno siempre hasta acá. Rock, rock. Bien, entonces en este ejercicio no necesitamos un tope, porque sabemos que nuestro vector está lleno del todo. ¿Se ve? Después vamos a ver cuándo necesitamos un tope. En un void entonces podemos usar... Es que en realidad sí, podés usar verbos en una función, en el nombre, pero tiene que... El nombre de la función tiene que estar dirigido a aquello que devuelve. ¿Por qué pierdes dos veces? ¿Cómo piedra? Porque es mi jugada preferida de 5 elementos. Bien, volvamos. Entonces, en este ejercicio no vamos a necesitar los topes, porque están llenos hasta el final los dos vectores. ¿Bien? ¿Cómo van? Sí, bueno, en otros cuatrimestres hemos hecho eso. De que ustedes competían contra una jugada de la cátedra, que era justamente esa. La confiable piedra, nunca falla. Nadie le gana. La buena piedra. Esta es. Bien. Sigamos un poquito más. Algo que ustedes tuvieron bastantes problemas. Precondiciones de esto. ¿Cuáles son las precondiciones de resultado rock, papel, tijeras? Cuando ustedes piensen en precondiciones, tienen que pensar, no pueden pensar en este int, por ejemplo, sobre qué devolvemos, porque justamente lo estamos devolviendo. ¿Bien? Tienen que pensar sobre estas cosas que llegan como parámetro. ¿Ok? Bien, precondiciones. Las jugadas son 5. Esto hay problemas con... Las jugadas de cada son 5 y podemos poner, para salvarnos, son válidas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Con esto estoy diciendo que el vector está lleno, ¿ok? Sí, más o menos eso. No hay que ser tan específico. O sea, tan específico porque cuanto más específico sos, si después el programa te cambia algo, tenés que venir y cambiar todo. Entonces, vos te tenés que asegurar de que las jugadas del jugador son 5, exactamente 5 o max jugadas, como quieran poner. Bien, y que son válidas. ¿A qué nos referimos con que son válidas? A que no va a venir una J.
¿Bien? No van a, claro, no van a venir una X, va a venir sí o sí una R, una P o una T, ¿ok? Esas son las precondiciones sobre lo de la parte de entrada. ¿Y cuáles son las postcondiciones? Odio que queden desalineados. Postcondiciones. ¿No habría que validarlas? No, María, esto lo va a validar el que pida las jugadas. Si hay alguien que pide las jugadas, él se va a encargar de validar que la letra sea válida. De validar que la letra es redundante, pero bueno. Postcondición. Devolverá a cero en caso de empate. Bien. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien, ¿dudas de esto? ¿Hasta acá? Ya lo que acabamos de hacer es crear una firma, una función que recibe dos vectores de jugadas de piedra, papel o tijera llenos. Pusimos las pre y las postcondiciones. ¿Pueden dos funciones tener las mismas precondiciones? Sí, totalmente. ¿Por qué no? Por ejemplo, si tuviéramos otra función que lo que hace es devolver quién jugó más veces piedra. ¿Eh? Matías, la precondición va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la poscondición. Ah, no, también puede ser la misma poscondición. Lo que pasa es que nosotros acá en la poscondición no estamos diciendo qué hacemos. ¿Se ve? Ahí entra un poco lo que decíamos el otro día de análisis. Análisis. Bien, que acá es donde ustedes podrían poner qué hace la función, sin entrar en el cómo, para poder diferenciarla, por ejemplo, de la de arriba. En el TP1 no es necesario que hagan análisis, porque las funciones son muy cortitas, son muy autoexplicativas, ¿ok? Pero si ustedes ven que su función requiere de que el usuario sepa algo más, pueden venir acá, decir análisis. Y explicar algo que quieren explicar de la función. Pero no es necesario, por lo menos en el TP1, ¿ok? Porque son muy cortitas las funciones. ¿Estamos bien? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? ¿Quién me explica en palabras qué tenemos? ¿Eh? ¿Para qué harías una matriz, Matías? Explícate, por favor. ¿No habría que poner como constante la R, la T y la P? Muy bien, pongamos como constantes la R, la T y la P. R, ponemos piedra. Papel. Tenemos que ir picando elemento por elemento. Bien, esa me encanta. Nosotros tenemos
Se ve como... Ah, está ahí, perfecto. Bien. Nosotros tenemos básicamente lo siguiente. Díganme por ahí cinco letras de Pedro Papel y Tijera, cualquiera. Los dos primeros que tienen las cinco letras seguidas son las que vamos a usar en el coso. Ya. ¿Alguien? Bueno, R, R, ahí está. Uno que dijo cinco veces R y otro que dijo cinco veces T. R. Bien. Yo le voy a poner un poquito más. Me olvidé qué decir. Voy a abreviar esto. Jugador 1 y jugador 2. ¿Ok? Tiene que ir a achicar un cachito de esto así yo puedo ver. Y no puedo ver el chat y a su vez cosas. Bien. Sí, va a salir 5-0. Una cagada, pero bueno, no importa. Te pierdo. ¿Quién eligió? ¿Fer, dijeron por ahí, Fernando? ¿Quién eligió todas las tijeras? Fernando, Calenchu. La tijera es la peor siempre. Bien, entonces, si nos fijamos, cada elemento del vector, este tiene 5 elementos y su máximo es 5, ¿ok? Pero cada elemento del vector se accede desde el 0. ¿Bien? Y a ustedes les va a resultar un poco extraño contar desde el 0, pero les quiero decir que todo el mundo cuenta desde el 0. De hecho, cuando ustedes eran bebés y tenían meses, ¿cuántos años tenían? Por ejemplo, la edad de las personas se cuenta desde el 0. ¿Ok? El primer año que ustedes viven es su año 0. ¿Ok? Y después pasan a tener 1. ¿Ok? Es como que este es el primer año de ustedes que tienen 0 años. ¿Ok? Entonces, ese es el elemento 0. ¿Por qué? Porque se va llenando y a medida que se llena, cuando se llena, pasa al 1. ¿Ok? Lo mismo pasa con los siglos. El siglo 1. El siglo 1, cuando se acababa de... ¿Vieron que dicen antes de Cristo y después de Cristo? Se acababa de morir Cristo, o no sé, de nacer Cristo, perdón, no soy católico. Lo que pasaba era que el primer siglo es el siglo 1, o sea, pero iba del 0 al 1000. ¿Se ve? No, pero el siglo 1 arranca en el año 1, porque no hay... No, pero lo que voy es... Que el siglo 1, si vos contás, tenés desde el 000, ponele 01, hasta el 000999. A eso me refiero. Va del. O sea, el primer siglo no tiene un 1 adelante. No tiene. No es 1001. Ese es el siglo 2 ya. ¿Ok? De hecho, ahora estamos en el 2000, 2000 y pico, y es el siglo 21. ¿Me explico? Siempre todo va corrido uno para atrás, si lo ven. Yo tengo un buen ejemplo. A ver. Si vos tenés 6 medialunas, ¿cuántas docenas de medialunas tenés? ¿Me estás preguntando a mí? A todos. Pero cuenten en cantidades enteras. Cero, claro, no tenés nada, tenés, exacto, es cero, pero cosas tenés adentro. Claro. Todo el primer elemento se cuenta desde el cero hasta el uno. ¿Se ven? Lo mismo en horas, si vos querés contar 3 horas, la primera hora es la hora del 0 al 60. Bien, pero sigamos, esto es para que ustedes se den cuenta que en realidad no es tan extraño, que siempre venimos contando desde cero. Que el primer elemento siempre está en la posición 0, digamos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Podemos hacer una función más simple que calcule quién gana una sola jugada.
Me encanta, está buenísimo, Felipe. Vamos a hacerlo. Dale. Pero quiero que entendamos el concepto antes de ponernos a programar. Bien, pero me gusta tu apreciación. Bien. Por ahí dijeron elemento, elemento. Gauss va, da la vuelta, sube por el sillón, baja, me pasa por adelante y hace así toda ronda. Bien, tenemos que hacer elemento a elemento, dijeron por ahí. ¿Elemento a elemento qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Vean que nosotros tenemos que hacer, luchar, la posición 0 del jugador 1 contra la posición 0 del jugador 2. ¿Lo ven? Y de ahí sacar quién gana. Entonces tenemos que comparar, tenemos que comparar elemento a elemento. Después de esta, que nos va a devolver algo, o sea, al final de esto tenemos, bueno, vamos a tener que hacer luchar. La posición 1 del jugador 1 con la posición 1 del jugador 2. Y después vamos a tener que hacer luchar. ¿Se ve? ¿Alguien no lo ve? ¿O no le queda claro el concepto? Ahora, fíjense que nosotros, para poder determinar quién gana al final, quién gana cuando lleguemos al finalizar los vectores, necesitamos algo más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a comparar esta ya nos vamos a haber olvidado cómo salió la primera. ¿Se ve? Entonces, exactamente, bien, Matías. Necesitamos tener dos contadores. Un contador que nos diga las ganadas del 1 y un contador que nos diga las ganadas del 2. ¿Ok? Entonces, en este caso va a ser un poco extraño lo que va a pasar, porque ganador 1 se va a llevar todas, pero vamos a hacer el recorrido manualmente. ¿Ok? Venimos acá. Vamos a usar la función que dijo Fernando y vamos a hacer comparar estas dos. ¿Quién gana en esta lucha? ¿El 1 o el 2? El 1, bien. Entonces vamos a venir acá y vamos a decirle 1. Perfecto. ¿Qué hacemos? Pasamos a la siguiente. Ahora venimos a esta. Nos hacemos luchar. ¿Quién gana? El 1. Igual no sé si el 1 ese que mandan es de ahora o del anterior, pero no importa. Venimos acá y vamos a decir, che, ganaste 2. ¿Se ve? Vamos a la tercera. Nos hacemos luchar. ¿Quién gana? El 1. Vamos a la cuarta, ¿quién gana? El 1. Vamos a la quinta, ¿quién gana? El 1. ¿Se ve? Terminamos de recorrer. ¿Cómo sabemos que terminamos de recorrer? Porque llegamos a 5, que era la cantidad que nosotros teníamos acá, en max jugadas. ¿Se ve? Ahora, vamos a hacerlo con un vector de contrincantes que sea un poco más bondadoso. No, menos bondadoso, que no se deje pegar tanto. ¿Alguien me dice unas jugadas, por favor? Tampoco digan todos papel, porque va a ser aburrido también, de la misma forma. RPT, RP. RPT. Bien, me encantó. Fíjense, vamos a ir al primer elemento de cada uno. Les hacemos competir. ¿Quién gana? Ninguno. Entonces no le suma a nadie. Vamos al segundo. ¿Quién gana? El 2. Venimos acá y le sumamos 1. Vamos al tercero. ¿Quién gana? El 1. Vamos acá y sumamos 1. Vamos acá, ¿quién gana?
Ninguno, no sumamos nada. Vamos acá, ¿quién gana? El 2. ¿Se ve? Entonces, ¿qué deberíamos hacer después que terminamos de recorrer y comparar cada una de las batallas, digamos? Ya tenemos los resultados de los contadores de los ganadores. ¿Qué hacemos? Comparar el número de ganados. Perfecto. Bien, entonces vamos a programar eso. Bien. ¿Cómo programamos eso? Normalmente, y digo normalmente porque no es siempre, lo que tenemos, perdón, Renata, no tenemos que imprimir, tenemos que devolver nomás. O sea, ver quién gana y devolverlo. Fíjate que en nuestra pre y post no nos dice que imprimamos nada por pantalla. ¿Ok? Cuando no nos dice que imprimamos nada, solo lo imprimimos, solo devolvemos. Lo imprimirá el main o alguien encargado de eso. Que también lo podemos hacer. ¿Bien? Entonces, generalmente cuando usemos vectores lo que vamos a hacer es recorrerlos con un for. ¿Por qué? Porque el for ya se encarga de definir todas las variables y todas las condiciones en su propia condición. Entonces nos olvidamos del contador, del que incrementa, de todo. ¿Bien? Generalmente, no siempre. Entonces, definimos una variable que vamos a usar para iterar, que va a ser la i. ¿Por qué usamos i? Porque es muy sencillo. Es como un estándar la i ya para recorrer y para usar en vectores. ¿Bien? En la condición, vamos a iterar mientras que. Mientras que i, que empieza en 0, sea menor que 5. Bien. En realidad, tiene que ser menor que max jugadas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si i empieza en 0, fíjense que nosotros acá en el vector lo empezamos a recorrer en 0. Y si max jugadas vale 5, cuando lleguemos a 4, lo vamos a hacer esa iteración, pero cuando i valga 5, se va a pasar, y como no es menor que max jugadas, se va a ir del for. ¿Bien? Bien, ¿y qué tenemos que hacer acá? Dentro de cada iteración. I más más, dicen por ahí. Si nosotros acá hacemos I más más. Perdón. Acá te referías. Perfecto, perfecto, gracias. Acá no pueden tocar la variable de iteración. Gracias, Fede. No lo había visto. Bien. Comparar entre los componentes. Bien, comparar. ¿Cómo comparamos? Uy. Igual. Pero me refiero a cómo hacemos. ¿Qué hacemos? Porque por ahí alguien había dicho... Fer, creo, no. ¿Quién era? Federico, no me acuerdo quién era. De hacer una función que se encargue de comparar. Si quieren lo hacemos acá y después lo sacamos en una función, ¿les parece? Bien. ¿Cuáles son las jugadas posibles que a nosotros... Sí, ahí vamos. ¿Cuáles son las jugadas posibles que a nosotros nos dicen que uno de los dos ganó? ¿Cuáles nos dicen que, que uno de los dos ganó? El jugador 1 va a ganar cuando él tenga roca y el jugador 2 tenga tijeras. También va a ganar cuando él tenga tijeras. Y el jugador 2 tenga papel. Y también va a ganar cuando él tenga papel y el otro tenga roca. ¿Se ve? Estas son las únicas tres condiciones en las que el jugador 1 podría ganar. Y lo mismo para el jugador 2. Fer, si nosotros comparamos por igual, en realidad es algo que a nosotros no nos sirve tanto. Porque no le sumamos a nadie. Nosotros solamente queremos jugar, claro, sirve para empatar, pero no nos aumenta ningún contador. Entonces, comparar por los iguales es como que no nos suma nada, porque no tenemos dónde asentarlo eso.
¿Me explico? Bien. Entonces nosotros queremos saber, podemos poner esa condición para empate. Después lo que pusimos ahora. Está bien, pero ¿de qué nos sirve? Nosotros pondríamos algo así, ¿no? If jugadas 1 subí es igual a jugadas 2 subí. ¿Qué hacemos en el bloque? Nada, bueno, eso, pero si no hacemos nada, no tenemos nada. Contador igual a contador, pero eso no tiene, no suma nada. Esto no nos hace nada. Tipo, estamos dejando como está. Es como la alarma, todo está bien. Todo está bien, dejémosla ahí. No nos hace nada. Claro, o sea, pero eso es lo que voy. Eso es código que no nos suma. Si quieren lo dejamos, pero veamos que no nos da ningún beneficio, ninguna alegría. Else, if. Acá lo que tenemos que preguntar es justamente esta condición. Nosotros queremos saber, ¿por eso asignarle un valor alfanumérico a piedra y papel y tijera y después solo comparás cuál es mayor? Sí, lo que pasa es que, Luciano, León, Trujillo, Palomo, lo que pasa es que es como circular, porque piedra le gana a tijera, tijera le gana a papel, papel le gana a roca, a piedra, piedra le gana a tijera, es como no hay una opción realmente, ¿cómo se dice? Un orden real. Claro, ahí como es una relación triangular, no es que siempre va a haber mayor o menor. Exactamente. Si tuviéramos eso, sí, pero no se puede. Bien, entonces tenemos que preguntar, if jugadas del 1 es igual a piedra y jugadas del 2 es igual a tijeras, esto va a quedar feo, feo, feo. Bien. Oh. Jugadas del I es del 1 es tijeras. Y jugadas del 2 es papel. O jugadas del 1 es papel y jugadas del 2 es piedra. Dice, ¿no sería como algo que representa en general? ¿Y sería como algo que representa en general los elementos del vector? Claro, ahora vamos a hacer el recorrido uno a uno, María, perdón, Rosario. Y vamos a explicar qué es y en cada momento. Lo vamos a hacer de vuelta siguiendo el ejemplo del pizarrón. Bien, Matías dice, en realidad no estaría mal porque si no, me parece, ¿se podría hacer algo como módulo si uno quiere ser muy quisquilloso? ¿Pero módulo cómo? Es medio raro porque justamente la idea de piedra, papel, tijera es que sea algo circular. El 1 le gana al 2, el 2 le gana al 3, el 3 le gana al 1. Entonces como no hay mucha vuelta, tampoco es tan grande como para no hacerlo. Bien, entonces en este caso son los que gana. Ustedes no están viendo. Bueno, ahí se ve, chiquitito, pero se ve. Bien, en este caso gana el 1. ¿Qué tenemos que hacer cuando gana el 1? ¿Qué hicimos en el pizarrón cuando ganaba el 1? Ir al contador de ganadas del 1. Ganadas del 1. Y le sumamos 1. Bien. Pero este no lo definimos. Entonces tenemos que venir arriba y decirle int ganadas 1. Bien. Y vamos a necesitar 1 igual para ganadas 2. Bien. No, ¿falta algo más?
Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el del 2. Bien. Bien. ¿Ahí estamos? ¿Falta algo? Ah, perdón, ahí en el chat, en el scroll. No puede usar un solo contador y dependiendo quién, de quién gane, se le resta o suma a cada uno dependiendo del signo final. Sí, está bien. Sí, puede ser, Juan Cruz. Bien, María, bien, Rosario, a eso iba. Hay que inicializar las variables. ¿Por qué? Porque fíjense que estas variables no las inicializamos en ningún otro lado. Solo las usamos sumándole 1. Entonces, necesariamente tenemos que venir acá a decirle, che, vos vas a empezar en 0. ¿Y por qué empieza en 0? Porque es el elemento neutro de la suma. Pero con ese else sale. ¿No entendí? ¿Por qué no hace falta preguntar? Sí. Ah, bueno, sí, vivos. No hace falta preguntar porque hicimos esta. Pero esta, en realidad, es la que queremos sacar porque no nos suma nada. En realidad sí hace falta preguntar. O sea, tenés razón en que dejándola así no hace falta preguntar. ¿Por qué? Porque no hacemos nada en la primera. Y la única chance que queda, si no hay empate y no gano el 1, es que gane el 2. ¿Ok? Entonces este es, estaría de más. Pero la que está mal en realidad es esta, que esta no, es la, no debería estar, porque no hace nada. ¿Bien? ¿Estamos bien? Pero si gana la jugada en... Pero si... pero si... Sí, pero si gana en la jugada 1, el jugador 1 o 2. Ay, no entendí. Pero se devuelve, entonces no se pregunta, ¿no? ¿El qué se devuelve? No entiendo. No entiendo a qué están queriendo ir. Bien, llegamos al final, salimos de recorrer los dos vectores, que lo estamos recorriendo al mismo tiempo. ¿Qué deberíamos hacer acá? ¿Quién tiene el micrófono prendido, gente? Esperen que estoy viendo, ¿eh? ¿No falta un else para los empates? Es que los empates no nos suman nada. O sea, fíjate que no tenemos que, no nos dice acá que hagamos algo con los empates. Los empates los vamos a sacar del final. Tipo, no es que nos dicen, che, si hubo más empates que ganadas del 1, gana el... No. Con que haya ganado una vez el 1, ya está. Gana el 1. ¿Bien? Falta comparar los resultados. Bien, falta comparar los resultados, exactamente. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cómo comparamos los resultados? ¿Cuál sería la función del IVA? Ahora lo vamos a ver, Rosario. Ahora vamos a hacer, cuando terminemos este ejemplo, recorremos en el pizarrón. Un void que imprima, bien, no hay que hacer un void que imprima, solo fíjate que nuestra función nos pide que devolvamos quién gana. Entonces tenemos que preguntar, if ganadas el 1 es mayor que ganadas del 2, else if ganadas del 2 es mayor que ganadas del 1. Bien. Y por último, vamos a hacer esto. ¿Bien? ¿Me faltó el else?
No voy a hacer el es, voy a hacer que retorne, es lo mismo. Esto es como el caso default, por si pasa algo que no puede entrar acá, va por el default que es else. Bien, una duda, ¿no se considera mala práctica usar un return dentro de una función? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sería una mala práctica usar un return dentro de una función? Ah, lo que está mal, lo que es mala práctica es, por ejemplo, hacer returns dentro de cosas que no podemos controlar del todo. Bien. En realidad, nosotros acá tenemos como ya esta sería como la resolución de la función, o el final. Es como que todos nuestros returns están acá. Bien. La idea es que no haya returns dando vuelta por todo el código, porque ahí sí no los podemos encontrar. Pero si nosotros sabemos que acá lo que hacemos es justamente definir quién gana, listo. También pueden hacer esto de decir, bueno, me voy a crear una variable que sea retorno, y lo que voy a hacer es le asigno empate. Bien. Esto lo podrían hacer. Pero es más o menos lo mismo, ¿ok? No, no es mala práctica hacer lo anterior, siempre que todos los returns estén, como que sea lógico lo que están haciendo. ¿Me explico? No pongan acá más código que solamente determinar quién es el que gana, o quién es el que van a retornar. ¿Me explico? ¿Bien? Bien, vamos a hacer el seguimiento. Las posts quedaron mal con las constantes. Sí, totalmente, tenés razón. Devolverá. Igual que están mal, después las revisamos. Hagamos el seguimiento y después las revisamos. ¿Bien? Hagamos el seguimiento de nuestro código con lo que tenemos en el pizarrón. Así vamos viendo cuánto vale i, cuánto valen las ganadas y todo eso, ¿vale? Y van cerrando un poco más los conceptos. Bien. Vamos a agarrar jugadas nuevas. Vamos a hacer todo de nuevo. Además que estaba lindo, pero cada vez que borro se me borra algo. Así que... Vayan tirando... Dos jugadas por el chat. Espérense, ¿eh? Voy a elegir las dos más lindas. Bien. TRPRT. TRPRT. TRP. TRPRT. Va a jugar contra PRTTR.
Bien. Más o menos. Pero tienen que hacer estos grafiquitos porque son los que más ayudan a que ustedes les cierren las ideas. Vamos a la línea 1. Es decir, lo que hicimos hasta ahora, en nuestro diagrama, estamos en la firma de la función. Estamos acá. Esperen, ¿eh? Estamos acá. Fíjense que a nuestra función nos llegan las constantes y los dos vectores cargados. Línea 19 y línea 20 lo que hacen es crear los contadores y ponerlos en cero. O sea, vienen allá y dicen, vos vale cero, vos vale cero. ¿Bien? Línea 22 dice, para cada uno de los, para ahí, desde cero hasta max jugadas, aumentándolo el 1, hace todo esto. Es decir, que lo que hace es crear una variable i y la inicializa en 0. Crea la variable i y le pone un 0. ¿Bien? Línea 23. Esta es toda una línea. Dice, che, la jugada del 1, en el vector de jugadas del 1, en la posición i, que i vale 0, esta. ¿Lo ven? Porque ahí vale 0. Entonces dice, en el vector de jugadas del 1, en la posición 0, ¿hay una piedra? Ya esta condición da false. Y como tiene un i, toda esta condición nos da false. Toda esta nos da false. Entonces no tiene sentido ver si el otro tiene tijeras. ¿Ok? Ahora vamos a llegar a eso, Pedro. Dame un segundo. Después dice, che, el jugador, en la misma condición grande, dice, el jugador 1, en la posición i, ¿tiene tijeras? Sí, entonces ya toda esta condición, esta nos da true. Pero para que dé true toda, tiene que dar que el jugador 2 tiene papel. El jugador 2, en la posición sub i, ¿tiene papel? Sí, entonces fíjense que esta condición nos da true. Bien, y como acá hay O y acá hay O, con que una de las tres de true, ya da true. Entonces toda esta condición da true. ¿Lo ven? Al dar true, viene y dice ganadas del 1 más más. O sea que viene acá y le dice, vos no valés 0, vos valés 1. ¿Ok? ¿Se ven? Ahora, a este es no va a entrar. ¿Por qué? Porque ya entró al if. Viene acá. Vuelve a la línea 22. Pregunta i. No, perdón, hace i más más. Y pregunta. ¿I es menor que max jugadas? Que max jugadas vale 5. ¿I es menor que max jugadas? Sí. Entonces, ¿qué hace? Viene y pregunta acá. ¿Jugadas 1 es igual a piedra? ¿Jugadas 1 en la posición 1 es igual a piedra? Sí. Ok. ¿Y jugadas 2 en la posición I es igual a tijeras? ¿Jugadas 2 en la posición I es igual a tijeras? No, da false. Esta da false. Ahora, ¿alguna de estas dos podría llegar a dar true? Les pregunto a ustedes. Sí. No, ¿por qué no? Exactamente, porque ya si la jugada sub i del jugador 1 era piedra, no va a ser ni tijera ni papel porque son distintas. Bien, entonces a este if no va a entrar. Vamos con el else. Vamos a ver si gana el jugador 2. Entonces te pregunta, che, la jugada, en las jugadas del 2, en la posición i, ¿es roca? ¿Es piedra? Sí. Bueno, y la jugada, en la jugada
sub I de jugador 1, o sea, en la jugada sub 1 de jugador 1. ¿Es tijeras? No, da false. Ok, esta dio false. Ahora, ¿alguna de estas dos podría llegar a dar true? No, exacto, porque jugada 1 ya dio piedra, jugada 2 ya dio piedra. Entonces no puede ser ni tijera ni papel. Sale de acá, viene acá y vuelve acá arriba. Y hace y más más. Vamos, que ya terminamos, ¿eh? Jugada sub I en la posición, perdón, I es menor que más jugadas. Sí, bien. Entonces, jugadas 1 en la posición I es igual a roca. No, jugadas sub 1 en la posición I es igual a tijeras. No, jugadas sub 1 en la posición I es igual a papel. Sí, y jugada sub 2 en la posición 2. ¿Es igual a piedra? No. Entonces, ¿qué hace? No entra este if y va acá. Entonces pregunta, ¿jugada sub 2 en la posición I es igual a piedra? No. ¿Jugada sub 2 en la posición sub I es igual a tijeras? Sí. ¿Y jugada sub 1 en la posición sub 2 es igual a papel? Sí. Entonces, esta dio true. No importa el valor de verdad de las otras dos, porque tenemos un O, entonces va a venir al ganador 2 más más. Ven acá. Esta está picante, ¿eh? Ojo. Bien, viene acá abajo, vuelve. Pregunta. Perdón, suma I. Y pregunta, ¿I es menor que max jugadas? Sí. Jugada sub 1, jugada 1, sub I, ¿es igual a piedra? Sí. Y jugada sub 2, en la posición I, ¿es igual a tijeras? Sí. Entonces venimos y decimos, ganador 1, más más. Bien. Como ya entró acá, no puede entrar acá, entonces vuelve. Le suma 1 ahí. Manu, pero en la casilla 3 no es roca en vez de piedra. ¿Cómo? En la casilla 3 no es roca en vez de piedra. En la del jugador 1. Roca. Pero tú dijiste que era piedra, creo. Bueno, piedra y roca es lo mismo. Ah, ¿verdad? Le pusimos roca porque teníamos que poner una R, si no quedaba PP y no nos daba. Fíjate las constantes. Piedra es la R de, porque es roca, rock. O sea, en inglés es rock. ¿Estamos? Sí, dale, gracias. Bien. Estamos acá con un 4. 4. ¿Es menor que más jugadas? Sí. Entonces preguntamos, línea 24. ¿Jugada sub 1? ¿Jugada 1? ¿Subí? ¿Es igual a piedras? No. ¿Jugada sub 1? ¿Jugada 1? ¿Subí? ¿Es igual a tijeras? Sí. Y jugadas 2, sub I, ¿es igual a papel? No. Bien. Esta da false. Y acá no puede entrar, o sea que esto va a dar false. Bien, Alex. Jugadas 2, sub I, ¿es piedra? Sí. Y jugadas 1, sub I, ¿es igual a tijeras? Sí. Entonces entra acá y hace un ganador 2, más más. Bien. Ahora, llega al final, hace el I más más y pregunta de nuevo. ¿Y es menor que max jugadas? No. Al darle false la condición, al darle false esta condición, no va a ejecutar su bloque. Entonces va a venir acá abajo. Y va a preguntar, che, ganadas 1. ¿Es mayor que ganadas 2? No. Bueno, ganadas 2, ¿es mayor que ganadas 1? No. Ah, entonces devolvió empate. ¿Se ve? ¿Va quedando un poquito más claro? Alguien por ahí, que no me acuerdo quién, preguntó si I no tenía que ir, Pedro, me parece.
si i no tenía que ir hasta 4? ¿Qué pasa si nosotros acá ponemos 4? ¿Alguien puede explicar qué pasaría? Menor, exacto, deberíamos poner menor o igual, pero ¿por qué no 4? Exactamente, no llega al último. Fíjate que si nosotros ponemos ahí, cuando i valga 4, ahí voy a escribir con el dedo, ¿no? Cuando nosotros acá pongamos 4, todavía no recorrimos, no verificamos estos dos valores. ¿Ok? Pero cuando, si vos preguntás que sea menor que 4, no va a entrar acá. No va a validar estos dos. Siempre te va a faltar uno. Dice, profe, si ese return empate lo ponemos dentro de un else, ¿es lo mismo? Sí, lo que no es lo mismo es poner... Ahora vamos a ver, porque también hubo algunos problemas, más que nada en RPL. Vamos a ver qué pasa si hacemos algunas cositas. Vamos a compilarlo y hacerlo andar. Esto no es lo mismo, pero sí es lo mismo esto. Bien, ahí va, ahora lo vamos a ver. Vamos a hacerlo andar. Dame un segundo que lo hacemos andar. Hablan entre ustedes si quieren, ¿eh? Hasta que yo termine de copiar unas cositas. Vamos a hacer exactamente esas mismas. Vamos a ir explicándolo. Perdón, vamos a ir explicándolo de a uno. Porque así también vemos cómo inicializar un vector. Son 9 y 20. Hagamos lo siguiente, vamos a hacer que le pidamos los valores al usuario, ¿les parece? Así también hacemos algo que esté bueno. Pedir cuadras. Nosotros vamos a agarrar y vamos a decirle al usuario 1, al jugador 1, y después lo que queremos hacer es pedirle al jugador 2 que ingrese sus jugadas, ¿ok? Nosotros tenemos que definir dos vectores para poder pasarle. Esto me lo voy a copiar de acá. Bien, nosotros definimos dos vectores, las jugadas del jugador 1 y las jugadas del jugador 2. ¿Ok? ¿Qué cosa? Sale un error compilador, o sea, debe llegar a... Ahora vamos a ver, no entiendo por qué la condición está mal. Ahora lo vamos a ver. La idea es llegar a eso para ver por qué está mal con la condición. ¿Bien? Pero para llegar a eso tenemos que pasar por todo esto antes. ¿Bien? Nosotros queremos que pedir jugadas nos cambie las jugadas, nos cambie el vector. ¿Se acuerdan que antes, hace mucho, la semana pasada, cuando nosotros queríamos que un procedimiento, una función, nos cambie un valor, teníamos que mandarle con ampersand? En el caso de los vectores, ¿hay que mandar con ampersand o es sin ampersand?
Sí, ¿por qué? Nadie sabe bien por qué, pero sí. Porque le manda, exactamente, porque ya le manda, ya te dice quién es. Como que en los vectores ya estás pasando la dirección de por sí. Exactamente. Es decir, nosotros para acceder a cada elemento hacemos jugadas, corchetes, algo, bien, 0, 1, 4. Si nosotros no ponemos nada, lo que estamos diciendo es justamente la dirección. Y va sin nada. Porque si nosotros ponemos los corchetes, en realidad lo que estamos haciendo es decir un carácter. Bien, y eso está bueno verlo, a mí me gusta mucho verlo, tapando, ahora no puedo tapar, pero... Bueno, no importa, ahora no puedo hacerlo. Lo vamos a ver la semana que viene. Cómo hacer, cómo ir tapando cada parte de la variable y ver de qué tipo es. Bien, pero lo vamos a hacer la semana que viene. Pedir jugadas. Es un procedimiento que no, lo que va a hacer es pedir jugadas. ¿Qué va a recibir pedir jugadas? Va a recibir un vector. Bien. ¿Qué tenemos que hacer adentro del procedimiento pedir jugadas? Si nosotros queremos que le pida las cinco letras al usuario. Un for, bien, tenemos que hacer un for. Porque tenemos que... Uy, esto quedó mal. Tenemos que hacer dentro del for. Primero que nada, vamos a asumir esta vez, para no irnos tan lejos de ustedes, como ustedes ya saben validar cosas, que las letras que ingresa el usuario las asume, las entra bien, ¿ok? Así no perdemos tiempo en validar porque se nos va a ir la hora. Bien, entonces pongamos printf, ingrese número. Y acá, scanf, ¿cómo hacemos para decirle que la tiene que guardar en el vector de jugadas? En la posición 0 sería. Pueda subir. Ahí, ¿alguien opina distinto? Pueda subir. ¿Alguien opina distinto? ¿Todos opinan igual? Exactamente, Felipe. Ahora sí es con el ampersand. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pueda subir es de tipo carácter, no es de tipo vector. Exactamente, le estamos diciendo, che, quiero que lo pongas en este carácter. Y por eso tenemos que pasarle el ampersand. El ampersand de ese carácter particular, que va a depender en cada iteración a qué elemento del vector hace referencia. ¿Ok? Y en esto debería andar. Me voy a cambiar un poquito la pantalla, así vemos. Ahí. Y ahí, no, esta no. Bien, ahí estamos. Bien, vamos a compilar este programa, que va a fallar por todos lados, seguro. Ah, miren, acá no le estamos pasando la jugada. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Qué es ese? ¿Cómo se llama esto? Piedra, papel. Vamos a compilar. Vamos a poner menos o. Rock,
paper, rock, papel, tijeras. Vamos a compilar con menos wall, con menos w conversion, con menos w error, menos std igual cero. ¡Pum! ¿Qué nos dice? Bien, exacto. Fíjese lo que nos dice, che. Too few arguments. Como demasiado pocos argumentos en la función resultados, resultado RPT. Yo me esperaba que me mandes dos vectores y no me estás mandando nada. Acá hay un error. ¿Se ve? ¿Qué hacemos? Le mandamos jugadas 1 y jugadas 2. ¿Bien? Control L, limpiamos la pantalla. Siempre que yo le asigno algo a un elemento del vector es con el ampersand. No, el escáner cuando lo tenés que pasar a otra función y lo querés que esa función lo cambie. Bien. Clear también limpia la pantalla. Pero control L no te escribe nada. Uy, control L no te escribe. Bien, control L. Control L. Ahí está. Vamos a compilar de nuevo. Fíjate lo que nos dice ahora. Un user. Estás declarando una variable que es ganador, RPT, y no la estás usando. Fíjese que por lo que nos tiene un error, ¿no? Por algo que estamos creando una variable y no la usamos. Bueno, usémosla. Printf. Bien, compilamos, anduvo, perfecto. Limpiamos y ejecutamos. Jugador 1, ingresa tu jugada. Recuerden que dijimos que no hacemos la validación, después háganla ustedes si quieren, porque ya saben validar, así no perdemos tiempo y podemos hacer un intervalo y volver a seguir. Sí, Joaquín, va a decir cualquiera, no nos importa. Vamos a decir las jugadas de jugador 1. Era T, RP, R, P, R, P. Jugador 2, ingresa tus jugadas. P, R, P, P, R. El jugador es el ganador es el jugador número 0. Bien, como decía por ahí Joaquín. Bien. Vamos a verlo de otra forma entonces, así lo entienden. Yo puedo declararme una variable que se llame char jugada. Y acá en vez de mandarla del vector, acá, ¿qué mandaría si yo quiero que me lo guarde en jugada? Nicolás, o todos los que no les quedó claro. ¿Qué debería mandar al scanf para que me guarde bien? Ampersand jugada. Bien. Y yo ahora quiero que esa variable que acabo de llenar con el scanf, guardarla en la posición del vector de jugadas. O sea que podría ser jugadas sub i es igual a jugada. ¿Se ve? Bien, ahora, entonces, lo que este igual te dice es que vos a esto le podés asignar esto, porque son del mismo tipo. ¿No? A esta línea me refiero. Bien, ahora, dijimos que si nosotros ponemos paréntesis, no pasa nada, porque los paréntesis es como que ayudan al compilador a un poco separar en términos. O sea que si nosotros ponemos paréntesis acá, no pasa nada, es lo mismo. ¿Ok? Bien, perfecto.
Ahora, si dijimos que este es del mismo tipo que este, entonces donde dice jugada, yo puedo poner jugadas to be. ¿Ves? Es decir, jugadas, si nosotros le sacamos esto, es un vector de caracteres. Ahora, jugada sub i, cada elemento de ese vector de caracteres es un carácter. ¿Ok? Entonces, cada elemento, y esto se ve acá, cada elemento J1 es un vector de caracteres. Ahora, J1, ¿dónde está? Acá. En 0. J1, ¿de qué tipo es? Es un vector de caracteres. Es un char corchete. Ahora, si nosotros le decimos J1 sub 0, es un carácter, es de tipo char. ¿Ok? Y al ser de tipo char, nosotros lo que le estamos pasando al scanf es, che, quiero que lo del scanf lo guardes acá adentro, en la primera iteración. Y en la segunda iteración le decimos, che, quiero que lo que leas lo guardes acá adentro. Estamos señalando directamente cada posición, cada carácter. ¿Bien? Y en la tercera iteración le decimos, guardalo acá. Y en la cuarta acá, y en la quinta acá. ¿Bien? Dice, ahí estarías cambiándole todo el tiempo el valor a la variable jugada, ¿no? En esta versión. Ahí. En esta versión sí, Rosario. Pero no nos importa porque es una variable auxiliar que estamos usando nada más. Esta también anda. Nos fijamos, anda. Ahora bien. Lo que estamos haciendo mal es que probablemente lo que acá, cuando le decimos ingresar tu jugada número, le estamos diciendo ingresar tu jugada número 0. Que en realidad al usuario no le importa, él la querría ver. No sirve de nada, es solamente lo mismo. Estamos creando una variable de más que nos sirve como transferencia para que, por si le resultaba raro, hacer esto. Ahí. Es necesario, sí, por lo que acabo de explicar, Franco. Porque el scanf es el que te dice dónde querés guardarlo. Y como vos vas a leer un carácter, tenés que decirle específicamente qué carácter querés que lea. Es lo que acabo de decir, ¿eh? Bien. Lo que les decía es, a los usuarios en general uno no les dice ingresa tu jugada número 0. Le dice ingresa tu jugada número 1 y va hasta el 5. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un más 1 acá para que sea user friendly. Bien, era CRP. RT. ¿Ves? Pero al darle jugada a subir, ¿no está diciendo la dirección ya? No. Cuando vos decís, te lo explico de nuevo como le dije recién a él. Si yo quiero tener una variable de transferencia que sea jugada, si yo quiero leer, el scanf me guarde en la variable jugada. Si yo, Franco. Yo quiero que en la variable jugada me guarde lo del scanf. ¿Cómo haría? Franco. Bueno, por eso, pero sigámoslo, por eso te digo. Vamos a hacerlo. Así lo vas a ver. ¿Cómo haría acá? Ampersand jugada, bien. Ampersand. Vamos a poner el paréntesis porque viste que no hace nada el paréntesis, solo para que lo veas. Bien, ahora, si yo quiero ahora en jugadas, en el elemento i, guardar ese carácter que acabo de leer,
¿Cómo haría? Hago jugadas. To be es igual a qué. Porque esto es de tipo carácter. ¿Lo ves? Ah, no, jugadas. Ok, igual a qué. La jugada, bien, la que acabo de leer. Perfecto. ¿Por qué? Porque esto es de tipo carácter y esto, cada elemento de este vector es de tipo carácter. ¿Bien? Estos dos tipos son iguales. Ahora, si vos cuando tenés que leer un carácter, que es carácter jugada, le ponés el ampersand, ¿bien? Le ponés así. ¿Por qué cuando tengas que leer un carácter que está dentro de un vector, lo pondrías sin el ampersand? Y esto no es un vector, esto es un carácter. O sea, ampersand necesita que vos le mandes la referencia de un carácter en este caso. O sea, él te pide, che, yo te voy a leer un carácter, pero vos mandame la dirección de un carácter. Y lo que le estás mandando acá es exactamente un carácter. No le estás diciendo, mandame la dirección de ese elemento. Le estás diciendo, mandame, esto es el carácter. Le estoy mandando el carácter entero. Necesitamos mandarle la dirección de ese carácter. ¿Eh? Claro, y fíjate, lo que yo quería que vean así es que si vos acá a jugada subí le igualás jugada y jugada lo leíste así, entonces podés reemplazar esto poniéndolo acá. ¿Bien? Esto no está tan bueno, hay que ponerle paréntesis acá sí, porque así el compilador sabe cómo desreferenciar. ¿Bien? ¿Está más o menos claro ahí? ¿Se podría que una vez tengamos los caracteres de jugador 1, quitar los datos de pantalla? Así. Sí, se puede, Manuel. Lo vamos a ver, esas cositas las vamos a ver para el TP2. Cositas como limpiar la pantalla, cómo generar números aleatorios. Esas cositas las vemos dentro de una semana. Que son cosas que a ustedes les ayudan a que los juegos se vean un poquito más lindos. ¿Dale? Pero después si querés los chicos te lo pasan por Slack. Ah, vamos a ver esto. ¿Por qué esto? Me acuerdo recién. ¿Por qué esto no compila? Tiene la que preguntaba Rosario, me parece, ¿no? Fíjense que, ¿qué error me va a tirar acá? ¿Qué error me va a tirar acá? ¿Quiénes son los...? ¿Alguien puede decirlo? Exactamente. ¿Y qué significa? ¡Pum! Esto no tiene tanta lógica si lo lee un humano, pero sí tiene lógica si lo lee, si se intentan poner en los zapatos del compilador. El compilador dice, error, el control llegó al final en una función que no era void. ¿Ok? Es como que dice, che, pará, yo pude llegar acá, a esta línea, a la 42, y no devolví nada. ¿Ok? Es como que dice, che, pará, yo soy una función que devuelve entero, y según la lógica que veo, mirándolo tipo a vuelo de, ¿cómo era? A ojo de águila, ¿cómo se dice? A vuelo de pájaro, no, así, bueno, esa frase, mirándolo así medio por arriba, te digo que puede llegar a darse el caso, que yo llegue al final de la función y no haya devuelto nada. ¿Eh? Ahora, ustedes, que son personas inteligentes, a veces más inteligentes, o seguramente más inteligente que el compilador, van a decir, pará, si ganadas 1 es mayor que 2, es mayor que ganadas 2, va a entrar por acá. Ahora, o sea, tenemos 3 casos. Que ganadas 1 sea mayor. Ahí estamos. Puede ser que ganadas 1 sea mayor que ganadas 2. Puede ser que ganadas 2 sea mayor que ganadas 1.
el último caso que puede pasar es que ganadas 1 sea igual a ganadas 2. O sea, físicamente no existen otros casos más que estos tres. ¿Ok? Es porque son así los conjuntos. O son mayores, o son menores, o es igual. ¿Ok? Ahora, el computador no se va a poner a chequear qué pasan las condiciones. Él no tiene forma de darse cuenta que estos tres casos son excluyentes, que sí o sí va a entrar por acá, va a entrar por acá o va a entrar por acá. Él solamente ve las palabras reservadas. Entonces dice, exactamente, ahí quería llegar Ana. Entonces dice, si pasa algo, entro por acá. Si pasa otra cosa, entro por acá. Si no, si pasa una tercera cosa, entro por acá. Pero nadie me está diciendo el caso default. Entonces el compilador dice, che, pará, hay un error. En los tres if que me pusiste, hay una condición. Y yo no te puedo asegurar, porque soy un compilador, no pienso, no puedo asegurarte que vas a salir por alguno de estos tres. Entonces prefiero lavarme las manos, prefiero limpiar mi conciencia y decirte que tenés un error. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve así, que diciendo que el último caso es el que te retorna, y de última, no se los aconsejamos, pero de última hagan esto. Si es que ustedes quisieran tener visualmente cuál es la condición, pero no se los aconsejamos, por lo menos no en estas que son simples. Si hay alguna que es más compleja y quieren, háganlo, pero como para dejar en evidencia cuál es el caso que sale por ahí. O la otra es la que hicimos hoy, que era esta. ¿Bien? Que sería como el caso de default. ¿Se ve? ¿Más o menos quedó claro? ¿Qué cosa? ¿Cómo dice qué? Control Shift, pones el cursor donde quieras, Control Shift y flechita. Si seleccionas varias, tipo si el cursor está seleccionando varias, podés mover todo el bloque de código. ¿Bien? Bueno, chicos, ¿les parece que hagamos 5, 10 de intervalo y seguimos? Yo pensaba que de esa manera me devolvería solo empate. No, si entra por acá, devuelve esto y se va. Si entra por acá, devuelve esto y se va. Y si no entra ninguna de las dos, va al empate. Bueno, chicos, hagamos 10 de intervalo y volvemos. Una cruz, y sin embargo se cruzaba a veces. He intentado aprender y significa el modo en que se besaban. Hermosos de sexy serían, no les entraba tanto amor. Se reían de fruta y eran de mentol, brindaban orgasmos bajo el sol, condición que no cambiaba al diluviar. Dibujaban el cielo con crayón y sin embargo se rayaban a veces. No duraban mucho ese bajón, no les entraba tanto amor.
esencia universal. El amor era aquello que no les faltaba. Encendieron apenas una luz que sin embargo brillará en la eternidad. Para aquellos que bebemos soledad, yo espero que nos pueda contagiar.
Bueno, seguimos. Pero qué te para a qué te en qué caso lo harías, María, eso? Porque si es una función tuya, o sea, todo depende. Danos un ejemplo más concreto. O sea, como que en todas las funciones les puse una opción de error. Pero dame un ejemplo de una función. Ok, pero con alguno de los dos pies, o sea, vos cuando le pedís al usuario el pie, izquierdo o derecho, si ingresa J, ¿qué haces? Le volvés a pedir el pie. ¿O no? Por eso, entonces no habría posibilidad de que devuelva otra cosa que no sea I o D. Es tu poscondición esa en realidad, que de la función que, o de la función o procedimiento que estás pidiendo que pide el pie, va a salir I o D, no va a salir otra cosa. Lo puedes tomar como precondición de otra. ¿Ok? ¿Alguien más tiene dudas del TP? ¿Quiere hacernos? No me carga los comentarios. Bueno, me quedó una duda cuando dijiste que las funciones no deberían llevar verbos. Por ejemplo, si tengo una función que calcula un puntaje y lo devuelve, ¿está mal que se llame? Sí, está mal. No, puntaje no. Puntaje y algo que tenga que ver con lo que hace. ¿Qué tipo de puntaje calcula? Pero la idea es a qué apunta, o sea, ¿de qué es ese puntaje? O sea, puntaje es lo que devuelve. ¿Sabes qué es lo peor, Mateo? Que no hay reentrega. Tienen que entregar, tienen que aprobar todo. Por ejemplo, si el puntaje es. Si el puntaje corresponde a la suma de las cosas, ¿cómo era? Para calcular el ánimo, es. Puntaje, algo que tenga que ver con lo que hace algo con el ánimo, porque o sea, el ánimo es bueno, malo, regular, pero depende de un puntaje. Ese puntaje, intentá ponerle un nombre a qué representa ese puntaje. No, no te debería importar. Sí, ¿por qué no te va a dar tiempo? Claro, sí, eso sí, Felipe. Porque en realidad él está devolviendo eso. O sea, vos pensás que tenés que poder responder a la función con lo que estás devolviendo. Entonces, si tenés un booleano que te dice está en rango, la función está en rango va a devolver true o false. Te voy a preguntar, ¿está en rango? True. ¿Está en rango? False. ¿Ok? Ahora, si vos tenés, tu función se llama determinar si está en rango y pones determinar si está en rango, true. Es como que no engancha porque determinar es como que va a hacer sin decir, sin devolverte nada. ¿Me explico? Está mal, exactamente. Podrías poner directamente velocidad del viento. Si querés poner, o sea, si querés calcular la velocidad del viento, por ejemplo, en base al día del mes o algo así era, viento según día del mes, viento según época, viento según algo, pero lo que te devuelve es el viento o velocidad del viento. ¿Me explico? Probablemente, si quieren, lo podemos cerrar mañana.
la entrega, si les parece, si están atrasados. Los bots sí le tienen que llamar así. Sí, en Quisivo pueden subir entregas. La idea es que no manden 1000 entregas porque Quisivo resuelve cada 2 minutos. Entonces hay 30 por hora, somos 100. Si todos mandamos uno, va a tardar como 3 horas en contestar todos. Sí tienen, Mateo. Tienen, sí devuelven cosas. Por ejemplo, si lo que devuelven son variables que modificaron, que les llegaron como argumento, parámetros por referencia, las postcondiciones son sobre aquello que cambian. O sea, imagínate si en vez de lo que haces como retorno de la función, lo haces como modificando un parámetro. ¿Me explico? No tienen si no devuelven nada. O sea, si no devuelven nada, tiene dos formas de devolver las cosas, las funciones y los procedimientos. Como retorno de la función o como parámetros que modifican, que le llegan por referencia. Cualquiera de aquellos que cambien tiene que tener postcondición porque están modificando algo. No, Oliver, Quisivo les cambia el nombre. Así que manden lo que quieran, lo que sí no le pongan acentos. Y creo que espacios tampoco. La existencia no, Mateo. Lo que sí puedes poner es que los datos que llegan están bien, eso sí. Pero no la existencia, porque si no existe, los datos están mal, sería. Una duda. Si tengo una función 1 que llama una función 2, en las pre del 1, ¿tengo que poner también las pre de la función 2? No. No. En realidad, en la función 2 tenés que poner como pre cosas que te mande la función 2. No, son no se van a, ¿cómo se dice? No es transitiva, o es transitiva. O sea, si vos ponés como precondición de una función que un parámetro llegue de tal forma, en las pre de la 1, tengo que poner también las pre de la 2. En realidad sería más bien al revés. En las pre de la 2 tenés que poner cosas que probablemente tengas en la 1. ¿Me explico? Pero depende de los parámetros que le mandes y los parámetros que devuelva y eso. Siempre cada precondición responde a este módulo, ¿qué tiene que cumplir? Esta función, ¿qué condiciones tiene que cumplir? Mi función main, lo único que hace es llamar a funciones. Tiene pre y post. El main no tiene pre y post condiciones. Está perfecto, María de Rosario. Sí, exactamente. Martín. Los void, odio que digan los void, porque son procedimientos. Hablemos de procedimientos, no void. Los procedimientos pueden llamarse, los procedimientos deben tener un verbo, porque no devuelven nada, entonces tienen que decir aquello que hacen. Y lo que vos haces lo determinás con un verbo. Calentar agua, correr, determinar ánimo. Fíjate, Matías, el ejemplo que di de cruzar el semáforo, si está en rojo, si está en verde. La idea es que pongas algo general de cuándo devuelve true o cuándo devuelve false. En realidad, la de devuelve false es como un si no pasa lo anterior. No es que tenés que volver y copiar y pegar con todo negado. ¿Está mal que mi TP esté lleno de booleanos que corroboran el dato ingresado ya correcto? La idea es un poco eso lo que estamos buscando, Lorenzo. Que aprendan a validar datos de entrada. ¿Ok? No sé qué es que está lleno, pero no sé, probablemente tengas 6, 7, no sé, funciones que validen, creo que está bien, supongo que está bien. No sé porque no veo el código, pero más o menos.
No me acuerdo qué preguntaste, Fer. ¿Los bull deben estar agrupados en un lado? ¿O pueden estar bull y procedimiento indicado? Pueden estar como quieran. No, no hay. Mientras que lo que vas a usar esté definido arriba, está bien. Lo que sí está bueno para calidad de código, para ir leyendo más o menos, es que quizás haya algún agrupamiento de funciones. Pero no necesariamente todos los bull juntos, todos los procedimientos juntos, todos los no. Por ahí por funcionalidad. En mi TP usé solo procedimientos. ¿No importa? No, no importa. No importa, no les vamos a decir que está mal. Lo que sí quizás está bueno es que usen funciones para ustedes, para ir probando como práctica, no porque nosotros los obliguemos. Está bien si uso algunos int, los llamé tipo cálculo, puntaje, pero llámalo directamente puntaje comida, Fer. No, vos habías dicho algo de calcular. O sea, el cálculo es como que, llamalo puntaje comida, lo que te devuelve es el puntaje, no el cálculo. Me encanta cómo les cuesta salir del molde. Lo que te devuelve es el cálculo, perdón, el puntaje. Te devuelve el puntaje, entonces llamarlo puntaje comida. ¿Ok? Comida según cena, puntaje comida según cena, algo así. Porque depende de la cena que hayas tenido. ¿Ok? Yo creé muchísimos bull, creé muchísimos. Porque para ustedes muchísimos es 4, 6. Alguien decía, yo tengo un programa re largo, tiene 300, 400 líneas. Y son programas cortitos. Yo creé muchísimos bull. Por ejemplo, esa hamburguesa, esa ensalada, etcétera. Después, ¿es comida válida que incluye? Está bien. Sí, no sé si está bien. Que haya por cada uno de esos. Pero no está mal tampoco. Es como un gris que hay ahí. Poner por cada comida que tenés, igual no está mal. Pero no sé si está bien. Es como que hay un gris ahí. Uy, pará que se me perdió un punto. Está. Si no aprueba los 18 pasos, ¿el TP está desaprobado o no? Ahora les contamos. Si tengo un procedimiento únicamente pide un dato, ¿posee precondiciones? No, claro que no. ¿Por qué? Porque no le importa que llegue con nada. De hecho, no tiene pre, solo tiene post. Como post condición va a poner que el dato es válido. No. Déjenme decirles algo. Quisheo acepta todas las entregas. O sea, el que diga rechazada significa que no pasó las pruebas, pero no significa que por eso el TP va a estar desaprobado. Tampoco implica que por pasar las 18 pruebas el TP va a estar aprobado. ¿Ok? El TP va a estar aprobado si cumple con las buenas prácticas y más o menos la lógica del programa está bien. O sea, si no pasan las 18 pruebas, por Quisheo entreguenlo igual. ¿Ok? Nosotros lo que pusimos en la página es solo para no sobrecargar Quisheo, pero hagan una entrega con lo mínimo que tengan por Quisheo, por lo menos. ¿Ok? Y si quieren enviar más por Quisheo, está bien. Si Quisheo no les da successful, no pasa nada. Si les da successful, entren igual porque puede ser que les diga timeout. Manu, si tengo una función llamada humedad. Humedad, llovizna y frío, el viento en el. Bueno. ¿Cómo podría llamar la variable que contenga el valor de la humedad calculado? Ese es un problema tuyo. Yo no le pondría humedad a la función, porque humedad es como un solo nombrecito, no dice mucho. O sea, ¿calculás la humedad en base a qué? O sea, a esto íbamos, tuve una charla con Charlie, que era como, che, el análisis no es necesario. Bueno, depende. Depende cuán explícita sea tu función. Si vos pones solamente humedad, la función no es explícita, no te dice con su nombre qué hace. ¿Ok? No nos importa cómo lo hace, sino qué hace. Si vos pones humedad, no estás diciéndonos qué hace. Entonces, en vez de poner humedad, si la humedad la calculás en base a la hora del día, pone humedad en base o... No es a la hora del... Ah, sí, mañana, tarde, noche. Humedad según hora del día. Humedad según momento. Humedad, algo así. Algo que te diga qué hace un poco más específicamente. ¿Ok? Si vos solo pones humedad, seguramente tengas que poner un análisis diciendo qué hace, porque humedad no te dice nada.
¿Ok? ¿Está bien utilizar varios printf y scanf en el main? Sí, no te lo aconsejamos, no porque vayamos a desaprobar el TP, otra charla que tuve con Charlie, sino porque creemos que, como este TP es para que ustedes modularicen, está bueno que practiquen la modularización, y entre eso entra el scanf y el printf puestos en procedimiento. Entonces, te recomiendo que lo cambies. Es que es más fácil decir lo que hace, y bueno, pero ¿qué quieres que haga? Tienen que empezar a pensar más programáticamente. Si tengo 5 bools, cada bool valida cada tipo de dato. Si es día válido, comida... No, 5 bools no es mucho. Me decepcionaste, Manu, y deberías haber dicho que está mal, pero no tan mal, en los grises. Es que es muy raro, ¿no? Es que ni siquiera... No puedo decir que está tan mal, porque no está mal. Está bien. Está bien, pero no tan bien. Está bueno esa... Manu, yo tenía una constante llamada inicializar. la constante llamada inicializar está mal. Eso está mal. Si vos querés poner una constante que te inicialice con las horas de sueño, que sea cero, pensá, ¿qué es hora? ¿Qué sería que tu sueño es cero? Que no dormiste nada. Entonces, poné que la constante se llama no dormí o no durmió. ¿Ok? Otro inicializador. Yo creo otro inicializador específico. No, es que ahí lo que están haciendo es usando la misma constante que representa ahí. Están aprovechando que el enunciado tiene valores que son iguales para distintas cosas para utilizar una sola constante. No. Justamente a eso apunta el TP, a que ustedes vean que tienen distintas cosas con los mismos valores, pero representan distintas cosas, entonces creen constantes distintas. Pero si el procedimiento, lo único que hace es pedir el dato y la validación se hace en otro procedimiento distinto, entonces el procedimiento que pide el dato tampoco tendría postcondición. El que se encarga de asegurarte que sea válido. Sí, Ignacio, igual, si haces eso, fíjate que si haces eso, lo que estás haciendo es, el pedir el dato a vos te lleva 2 líneas. Estás creando un procedimiento de como 5 líneas para hacer algo que podrías haber resuelto en 2 líneas. Entonces, no te conviene. Lo que te conviene es que hacer que el procedimiento sea algo que pide el dato y lo devuelve válido. Tipo, pedir un dato válido. ¿Me explico, Nacho? Yo no entendí bien la pre y post. Tengo que escribir un barra barra lo que necesita la función y lo que retorna en toda la... Sí, exacto, Julio César. Karel, sí, está bien. Te va a aparecer una guasada que estén todas ahí, pero bueno, la semana que viene ya vamos a ver otras herramientas para modularizar un poco mejor. Así que sí, está bien que tengan 40, no sé si 40, pero bueno. Va por ahí. Después el corrector les dirá, che, mirá, hiciste muchas constantes, usaste pocas. Lo importante es que usen. La idea, si ves los objetivos de este TP, justamente es eso. Quizás les quede un poco feo, como que, che, hay demasiado de esto, pero ya van a ver que para el TP2 lo van a necesitar y mucho. ¿Qué es la segunda parte menor del mes? Si es el día menor constante. No entendí la pregunta, Felipe. Uy, hay un montón de preguntas. ¿Está mal si tengo más de 300 líneas? Hola, ¿sí? ¿Quién sos? Felipe. No, nombre y medio, por favor. Felipe de Luca. Hola. Hola. Lo que me refería era, por ejemplo, yo para lo de las partes del mes, hice, sí, por ejemplo, que en la parte 2 del mes que sea menor al día 20 y que no sea la primera parte del mes, ¿entendés? Entonces, en vez de usar un límite. ¿Pero no tienes una constante que te divide? O sea, puse el límite de la parte, la primera parte del mes, límite de la segunda parte del mes y límite de la tercera parte del mes. Y para la tercera parte puse que sea la primera y la segunda y que sea menor a la límite de la tercera. Pero vos recién dijiste que para ver que sea el segundo, te fijas que no sea mayor que el límite del 2 y que no sea la primera parte. Pero vos tenés una constante, ¿por qué no usas la constante? Vos sabés que es el segundo
Sí, es menor que la tercera, o sea, menor que la constante de la tercera y mayor que la constante máxima de la primera. ¿Me explico? Okay. Porque O si no, ahí lo que sea, está. Cuando hagas el 3, ¿qué haces? Te fijas que no sea la primera y no sea la segunda. sí. O Y sea, es no medio solo raro. funciona con Porque si el vos tenés las constantes, te conviene usar las constantes. Lo que a vos te delimita el rango no es que no sea ninguna de las otras, sino que esté en un cierto rango. igual tengo que usar dos constantes por frontera, digamos, ¿no? No, en ese caso no. O Ok, sí, listo. depende como vos quieras, pero te conviene que no, porque justamente son excluyentes esos rangos. Entonces, usá una constante que te diga máximo del segundo rango, algo así, que el tercero use esa constante. Listo, perfecto. Gracias. Bien. Uy, se me perdió. Por acá iba. Dice, ¿está mal si solo usé procedimientos y booleanos? No, no está mal. Ya lo dije más arriba, que si quieren, o sea, usen funciones como para probar, pero ya está usando booleanos, está bien. Booleanos, me encanta porque booleanos es una variable, no es una función. ¿Estaría mal tener cero líneas? Sí. Yo voy a llegar a las 500 líneas. Dale, un esfuerzo más que ya llega. Yo también tengo, está bien. Bueno, 12.000. ¿Qué programa? Yo llegué a la avenida. Bien. Bueno, sigamos entonces. Sigamos un poco más y después si tenemos tiempo volvemos con los TP. Ah, lo que les quería decir es esto. Bueno, entonces, pasamos la entrega hasta mañana, viernes a las 12 de la noche. Los que estén complicados para llegar, háblennos, porfa, a mí, a Charlie, así les damos una mano. Hagan una entrega por Cuchivo, ¿ok? Empiecen a tirar las entregas por ahí, las que más o menos van pensando que ya es la final, la tiran por ahí. No la usen para probar, no usen de compilador Cuchivo, usen la página, pero sí o sí manden alguna entrega por Cuchivo. ¿Bien? Avancemos un poquito más porque la idea de ahora era, bueno, hacer el punto B, que no vamos a llegar, porque quiero que veamos cómo usar matrices. Pero vamos a contar un poquito de qué iba la B. La B. El ejercicio B lo que decía era, vieron que acá usamos vectores que sabíamos que eran de máximo 5 y no podían tener menos ni más. O sea, eran exactamente de 5 elementos. Lo que pedimos en el punto B es que ahora cambian las reglas y cada jugador va a poder armar un vector con todas las jugadas que él quiera. ¿Ok? Pero no más de 100. ¿Qué estamos diciendo con el no más de 100? Estamos diciendo que el vector no va a poder tener más de 100 caracteres. Y puede elegir tantas jugadas como él quiera dentro de esas 100. ¿Ok? Puede decir que yo quiero que mi jugada tenga 20 jugadas. ¿Ok? Piedra, piedra, tijera, 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 tijera. Piedra, papel, 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 papel. ¿Ok? Así hasta 20. Las otras 80 no las hago. Ahora, el jugador 2 también va a poder elegir la misma. Puede decir que su jugada es de 30. ¿Ok? Ahora, se va a llevar un punto el primero que gana 5 veces. Después, además, se va a llevar un punto extra si lo que hizo fue elegir menos jugadas que su rival. Por ejemplo, si yo elegí 20 jugadas y mi rival eligió 30 y él me ganó 5 veces antes que yo, solo se va a llevar un punto porque yo había confiado en mis 20 jugadas y no le gané. ¿Se ve? Ahora, él tenía 30 jugadas, me ganó, pero como pensó que que le iba a llevar más tiempo ganarme, solo se lleva un punto. Ahora, si yo con mis 20 jugadas le gano 5 jugadas a él y además tengo menos jugadas, porque 20 es menor que 30, me voy a llevar el punto por haber ganado 5 veces y además un punto extra por haber ganado, elegido menos jugadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende a dónde va el punto? Ese les va a quedar a ustedes para hacer. El punto de las jugadas te lo da como. No, porque si vos no ganás, no te llevas un punto. Es decir, yo por haber
yo, si jugamos, yo con 10 jugadas, mi contrincante con 15, y el punto y él gana 5 veces, yo no me llevo ningún punto, porque perdí. ¿Ok? Solo se lleva un punto extra si el que gana, gana con menos jugadas que el otro, habiendo elegido menos jugadas. ¿Bien? No sé si se dan cuenta, pero la mayoría de los ejercicios que veamos acá tienen que ver con juegos. Y tiene un sentido. De hecho, en el TP2 van a tener que hacer un juego, que ya lo van a ver la semana que viene, creo que lo presentamos. En la página, Giovanni. Nosotros lo que intentamos es que sean juegos para que sean más divertidos y más entendibles para ustedes. De hecho, este es de piedra, papel o tijera. Este es de la batalla naval. Y tenemos la parte 3, que, como ya es costumbre, tiene que ver con el ajedrez. Que vamos a... Lo nombramos ahora, así después hacemos lo que podamos del 2. En el ejercicio 3, lo que van a tener que hacer... No se sabe nada, Mateo. Cuando ni bien sepamos, lo vamos a avisar. De todos modos, si no estamos presenciales para la parte del parcial, lo que va a pasar es que nosotros seguimos dando clases desde la siguiente semana. Porque si se fijan, nosotros lo que hacemos es poner una clase de repaso y una clase de parcial. Lo peor que nos puede pasar es que esa semana de repaso barra parcial se saque y seguimos con el siguiente tema. ¿Bien? El ejercicio 3 dice, sabiendo que un tablero de ajedrez tiene 64 posiciones, es decir, que es de 8x8, extender el programa que ya vienen realizando, ¿para qué? Primero, que el juego se desarrolle dentro del tablero con las dimensiones indicadas. Que esto creo que ya más o menos lo venían haciendo, pero con los máximos y los mínimos. Ahora, ya habiendo visto matrices, pueden empezar a utilizar esto. Tienen que inicializar el juego con las piezas en las posiciones correspondientes. Ahora vamos a ver cómo usar una matriz, pero la idea es que ustedes agarren y puedan dibujar una matriz con las piezas blancas y negras puestas en cada lugar. Y les permita empezar a mover piezas con una forma válida dentro del tablero. ¿Okay? Por ejemplo, van a tener una línea de peones, ustedes quieren mover el peón para adelante. ¿Okay? Eso lo tienen que poder hacer. Y tengan que tener en cuenta que las filas negras corresponden, las piezas negras empiezan en las filas 0 y 1, que son cuando ustedes dibujan una matriz, las que están arriba. Y las filas 6 y 7 corresponden al lado blanco, que es la parte de abajo donde se ve. ¿Ok? Ahora vamos a ver también cómo se dibuja una matriz y nos va a llevar un poquito de tiempo. Y vamos a empezar porque es bastante largo. Este, léanlo. Está bueno empezar a hacerlo. Si es que ya vienen trabajando con lo anterior. Bien. ¿Alguien no sabe jugar al batalla naval? No, María del Rosario. ¿Sabes por qué te decimos María? Por eso, porque no sabes jugar al batalla naval. Bueno, después googleenlo. La idea es la siguiente. Un jugador, tiene un tablero, que es como si fuera un mar. No me acuerdo las dimensiones. Y tiene que posicionar barquitos dentro de esa matriz. ¿Ok? Vos posicionás tus barquitos y tu contrincante posiciona sus barquitos. Es como si pusieras dos notebooks espalda con espalda, digamos. Entonces vos no podés ver dónde posicionó sus barquitos tu contrincante y él no puede ver dónde los posicionaste vos. Entonces cada uno empieza a decir A1 y agarrá, y él te dice si le pegaste al barquito o si le pegaste agua. ¿Se entiende? O sea, vos cuando tiraste la coordenada A1, puede haber un barquito, una parte de un barquito, o puede haber agua. Entonces te dice, tocado, si tocaste el barquito, o agua, si le pegaste al agua. ¿Ok? Sí, hay que posicionar los barcos, perfecto. Pero lo que nosotros vamos a hacer es que, dada una matriz que nos llega, ya con un barquito, ya con los barquitos puestos, es decir, vamos a empezar como si estuviéramos a la mitad del juego. Y lo que nosotros queremos hacer es que te decimos las coordenadas donde queremos hacer un tiro, y el programa nos tiene que decir si le pegamos a un barquito o si le pegamos a agua. ¿Ok? Y en esa posición en la que nosotros decidimos hacer el tiro, nos tiene que actualizar la matriz, un destino acorazado, donde dijimos que hicimos el tiro, tiene que poner una X o una T, si X es agua, o sea, si le pegamos al agua, o T si le pegamos un barquito. ¿Ok?
Bien, en la matriz va a haber A, si hay agua, B, si hay barquito, X, si anteriormente hicimos tiros al agua, o T, si anteriormente hicimos tiros a los barquitos. T es de tocado. Bien, entonces, vamos a empezar con el programa. Y acá permítanme que vaya un poquito rápido. En la primera parte, donde voy a hacer la parte de dibujar los barquitos y esas cosas, así. Charlen algunas cosas mientras. ¿Alguien puede buscarme de cuánto es la dimensión del batalla naval? Creo que va hasta la H, pero no me acuerdo. Wow. ¿10 por 10? Ahora déjenme escribirlo. Lo tenía que haber escrito ayer, pero no pude. No sé si, vamos a poner Max Mar, porque es como el mar o el océano. Bien. Ahora lo vamos a explicar a esto, no se preocupen. Ténganme paciencia. Bien, entonces por ahí dijeron, nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que queremos, supongan que nos llega, sí, hasta la J, bien, supongan que queremos inicializar el terreno, ¿ok? Entonces por acá vamos a tener esta función que se llama inicializar terreno. Queremos que, en principio, en todo el terreno nos ponga agua, porque todavía no pusimos ningún barquito. ¿Ok? ¿Cómo haríamos entonces para poner, todo en agua? Fíjense, si nosotros cuando usábamos vectores acostumbrábamos a usar un solo for, una matriz básicamente es... Uy, tuve que sacar el celu, se me... No voy a hacer de 10 por 10 porque es realmente muy grande. ¿Bien? Ese sería como nuestro mar. Si se fijan bien, es como un vector de vectores, ¿ok? Este es el vector de la posición C. Esta es la fila 0, que corresponde con un vector, digamos. Esta es la fila 1, que corresponde con un vector de caracteres. Esta es la fila 2, que se corresponde con un vector de caracteres. Véanlo como una matriz o como un vector de vectores, ¿ok? Lo que nos interesa a nosotros es que tenemos que inicializar la matriz, al principio, como es todo agua, tenemos que ir elemento por elemento poniendo aguas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la matriz nace con basura. Bien, entonces, nosotros queremos, en principio, inicializar nuestra matriz poniendo aguas. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es recorrer. Esto lo que hace es recorre todas las filas. O sea que recorre esta, esta y esta. ¿Ok? Y este for lo que hace es recorrer las columnas. Pero recorrer las columnas para cada una de las filas. O sea...
Mientras que este for dice i vale 0, este for va a recorrer todas las columnas de i igual 0. O sea, mientras que i vale 0, el segundo for dice este, este y este. ¿Se ve? Cuando termina acá, i pasa a ser 1 y el j recorre de vuelta estas 3. Cuando termina, i pasa a ser 2 y j recorre estas 3. ¿Se ve? Acá no tendría que ser count, sino que tendría que ser max. ¿Se ve eso? Perfecto. Entonces lo que nosotros queremos hacer es poner en el terreno, en cada una de esas posiciones, una A de agua. Lo que hacemos es definirnos una constante agua que sea la A. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a inicializar, tenemos que decir que en el terreno, ¿cómo le decimos que en esta posición ponga una A de agua? ¿Se acuerdan que antes de lo que decíamos era, cuando teníamos un vector, vector sub algo? Miren, acá va a ser lo mismo. Terreno, sub, ¿sub qué? Primero queremos meternos en la fila I. ¿Bien? Y después queremos ir de la fila I a la columna J. Y a esto le decimos que le asigne agua. ¿Se ve? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que nos va a pasar es que vamos a tener un terreno. ¿Qué pasa? Vamos a llamar a inicializar terreno y le vamos a mandar el terreno. Y después queremos que muestre el terreno. Entonces, mostrar terreno. ¿Sí? ¿Ahí no estaría poniendo todo agua? Sí, exactamente, es lo que queremos, que ponga todo agua. Después, ahora después ponemos a mano algunos barquitos, porque lo que nos interesa llegar es al punto A que tenemos que llegar. ¿Bien? Lo voy a imprimir en todo una sola línea. Bien. Bien, Martina. Ahora, todas esas, me encanta porque están adelantados en las preguntas que hacen. Estas preguntas les van a surgir la semana que viene cuando presentemos el TP2. Por eso estamos ahora un poco como haciendo que vamos a dejarlo como está. Un poco que los problemas nos vayan surgiendo para ir viéndolos, porque después si no lo que nos pasa es que tenemos que explicar un montón de veces el mismo problema por Slack. Entonces, vamos a hacer que el problema surja. Este se llama batalla naval. Vamos a ponerle batalla naval. O Banco Nación, punto, barra, batalla naval. Bien, ¿qué pasó ahí? Como decía Martina, tengo que decir la cosa. Bien, es como que está gritando fuerte. ¿Qué pasó? ¿Por qué grita? Bien, lo que nos está pasando es que este for no le pusimos ningún formato. ¿Cuándo deberíamos hacer un salto de línea? Por ahí lo primero que a ustedes se les va a ocurrir es, bueno, después de cada carácter, quiero poner un salto de línea. ¿Pero qué va a pasar ahora? Venimos, compilamos, y nos tira todo para abajo. ¿Nosotros cuándo queremos que haga el salto de línea? ¿Cuándo queremos que haga nuestro salto de línea? Conceptualmente, cada 10, bien. ¿Y quién nos corta cada 10 veces? Fíjense que nosotros queremos, si ustedes no lo piensan como cada 10, sino tenemos que decir cada vez que nosotros queremos, cada vez que nosotros cambiamos de fila. ¿Y cuándo cambiamos de fila? Y cambiamos de fila cuando terminamos de recorrer todas sus columnas. Vean que con este recorremos todas las columnas de cada una de las filas. Entonces, lo que corresponde para hacer el printf de barra n es hacerlo justo después del for. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra matriz con todas aguas. Ahora, ustedes también se van a preguntar,
Bueno, yo quiero, por ejemplo, ponerle una barrita adelante, una barrita al final, qué sé yo. Todas cosas así. Bien, lo que pueden hacer es acá poner una barrita. Y acá poner una barrita. Ahí nos sale con una barrita adelante y con una barrita al final. ¿Ok? Ahora ustedes pueden querer decir, ay, quiero que haya una línea. Algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barrita. Porque esto no va al punto del ejercicio, pero nos encanta hacer que las cosas, cualquiera. ¿Por qué falla esto? Este tiene que ir acá afuera. Este tiene que ir acá afuera. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Bien, ese es nuestro tablero. Supongo que nosotros ahora queremos. Lo que vamos a hacer es poner algunos. Poner un barquito. ¿Vieron? Hay un barquito. Vamos a poner. Barquito. Hay un barquito que es de dos posiciones. El tipo tiene dos lugarcitos. Ok, dice Charlie que hagamos lo siguiente. Si solo supiera cuál es el agua, o sea, bueno, vamos por las ramas, chicos, ¿eh? El agua sea de las bolitas. Me encanta. Aporte, sí, hashtag aportes innecesarios. Bien. Bien, sigamos. Vamos a hacer. Sí, hay un típico barquito de cuatro. Vamos a poner algunos barquitos. Vamos a hacer un poner barquitos y ponemos dos barquitos. ¿Vale? Así vemos porque si no el juego no está tan bueno. Poner barquitos. El punto 2 o el 3 lo que hace es pedir a ustedes que pongan barquitos. Pero bueno, nosotros queremos poner barquitos. Como nosotros ahora vamos a poner barquitos solamente, no tenemos que recorrer toda la matriz. Solamente tenemos que ir a aquellos lugares donde queremos que haya un barquito. Supongamos que queremos que haya un barquito acá. ¿Sí? El barquito de 2 va a estar horizontalmente. En la fila 3 y empieza en la columna 4, o sea, usa la 4 y la 5. ¿Ok? Entonces nosotros queremos que terreno Tuvalu sea igual a barquito. ¿Bien? ¿Dónde ponemos ese barquito? Si nosotros queríamos, uy, se me fue, pero queríamos que esté acá. Fíjense, esta es la fila 0, esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. O sea, fila 2, columna 4 y 5. Fila 2, columna 4 y columna 5. Ahí lo que hicimos fue poner un barquito. ¿Se ve? Vamos a limpiar. Y ahí nos aparece nuestro barquito. Nos apareció mucho más allá de lo que yo quería. Quería como dos menos. O uno menos. Pongamos tres, cuatro. Bien, ahí está. Ahora tenemos nuestro barquito puesto en el agua. ¿Ok? Todo empieza desde cero. Sí, tenía razón, Fer. Era así, le erré. Perdón. Ahora, pongamos otro barquito, pero pongámoslo así. Y lo vamos a poner desde acá. ¿Qué fila es esta? Es la 0, 1, 2, 3, fila 4, 9, 8, 7. 7, 4.
pila 7, no, perdón, pila 4, columna 7. 1, 2, 3, 4. Bien, entonces ahí lo que hicimos es poner dos barquitos, ¿se ve? Sí, sí, totalmente. Eso lo tienen que hacer ustedes. De hecho, el ejercicio B de esto, es un procedimiento que permita cargar barquitos al usuario. Bien, y ustedes tienen que hacer la validación del... Hay uno que es tipo una T, es re difícil. Pero bueno, háganlo. Bueno, por ahora sigamos. Entonces, esto está puesto a mano, está hardcodeado. Si nosotros hablamos de hardcodear, hablamos un poco de esto. Che, mirá, está hardcodeado esto. ¿Qué está hardcodeado? Está hardcodeada la posición del barquito chiquito. Chiquito, el barquito de 4. Bien, están hardcodeadas. Cuando nosotros hablemos de hardcodear, es esto: están hardcodeadas las posiciones de los barquitos. Lo que queremos es que lo cargue el usuario. Bien, entonces este lo tendrían que hacer ustedes después. Es el punto B. ¿Qué queremos hacer ahora? Nosotros queremos mostrar, después de mostrar el terreno, queremos que queremos pedirle al usuario un tiro, o sea, una coordenada. Vamos a pedirle fila, columna. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es printf. Algunas cosas no las comento porque es como que ya lo estamos, esta ya la tienen incorporada. Bien. Entonces lo que hacemos es pedirle al usuario la fila, la columna. Y acá. ¿Ven lo que hace esto? Y lo que vamos a hacer después es exacta, es a donde nos lleva el punto, el que tenemos que hacer es crear un procedimiento que reciba la matriz de caracteres y las coordenadas del tiro y actualice la matriz. Entonces lo que tenemos que hacer acá es actualizar matriz. ¿Se ve? ¿Estamos bien hasta acá? Terreno. Bien, y lo que vamos a hacer después es mostrar el terreno. Así vemos que realmente se... ¿Qué cosa es? ¿Qué parte? Los for. ¿Esta? ¿El del dibujar? El del dibujar nada, es un doble for. Esta saquémoselo porque en realidad es lujo. Hagamos esto. Para dibujar una matriz, para mostrar el terreno, tenés que tener dos for. Uno que recorre las filas. Y uno que para cada fila recorre las columnas. Y lo que hace solamente es imprimir por pantalla el carácter que hay en la matriz en ese momento. Este printf, que lo ponemos justo afuera del for más interior, lo que hace es saltar en cada fila para que realmente tenga la vista de una matriz. O sea, el segundo va dentro del primero, sí. Porque este recorre las filas y este recorre las columnas. De cada fila. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Nosotros tenemos que hacer el actualizar. ¿Qué va a recibir el actualizar? Va a recibir esto.
Bien. ¿Qué tenemos que hacer dentro de la actualizar matriz? Fíjense lo que nos pide. A ver si ahí lo ven. Nos pide que tenemos que poner una X si había agua o una T si había un barquito. Tenemos que poner barquitos en la fila de la columna indicada. ¿Cómo? No, Mati, acá lo único que tenemos que hacer es, nosotros hicimos un disparo a tal fila y a tal columna. Tenemos que ver si en esa fila le pegamos un barquito o había agua. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo preguntamos si en este lugar del terreno hay agua? Exactamente. If terreno. Fila. Columna. Es igual. ¿A quién? A B. A barquito, no a B. ¿Qué hacemos si es igual a barquito? Es igual a barquito, lo que tenemos que hacer es en ese lugar poner tocado. ¿Bien? Y vamos a poner también... ¿cómo ponemos un tiro como perdido? Nada, vamos a poner que no había nada. Ahora. Fallado. Ahora. Si en ese lugar, en vez de haber un barquito, había agua, y acá tenemos que poner nada. Errado, errado me gusta. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si... En las otras dos casos, ¿qué pasa si había ya una X o si había ya una T de tocado? Fíjense que en este caso no nos importa hacer nada, porque si ya tiramos un tiro y había un barquito, perdimos el tiro. O sea, no vamos a volver a tocar un barco que ya estaba tocado. Porque el tiro ya lo hicimos ahí. Es como que le estamos cerrando de vuelta. O estamos tocando de vuelta el barquito, pero no nos suma nada. Entonces, la función podría terminar acá. Lo único que tiene que hacer es cambiar. ¿Se ve? Bien, vamos a compilarlo. Compila. Y vamos a correrlo. Fíjense, lo primero que hace es mostrarnos dónde están nuestros barquitos. Y después nos dice que hagamos una fila. Vamos a poner que queremos tirar a la fila 0 y a la columna 0. ¿Qué debería pasar? Debería pasar que después que yo apriete Enter, acá debería aparecer una X de que erramos el tiro. ¿Se ve? Vamos a probar. Bien, pasó bien. ¿Lo ven? Vamos a hacer de vuelta, pero ahora en vez de errar el tiro, vamos a tirar a donde está. Este está en la 0, 1, la fila 2, columna 0, 1, 2, 3. Vamos a tirar a la fila 2, columna 3. Aparece una T de tocado. ¿Lo ven? El uso de matrices no es tan complejo y el uso de vectores tampoco. Solo tienen que ver que los tipos de datos que están manejando son los mismos. ¿Dudas? ¿Preguntas de esto? Está divertido, dice. Bueno, ahora si nosotros queremos... La idea de este jueguito es que ustedes puedan ir pidiendo tiros hasta lograr destruir todos los barquitos del otro. ¿Ok? Entonces acá deberían meter alguna iteración para pedir tiros mientras que no haya terminado. Y fíjense que casualmente el ejercicio número C lo que nos pide es que crea una función que reciba una matriz representando a un tablero
y devuelve a true si se ha ganado la partida. ¿Cuándo? ¿Cuál es la condición para que se gane la partida? ¿Cuál ven ustedes como condición? Nosotros tenemos esta matriz. ¿Cuándo va a haber terminado la partida? Exactamente, cuando hundimos todos los barquitos. ¿Y cómo lo vemos en la matriz? Bien, Oliver. ¿Y cómo nos damos cuenta que no hay barquito? Todas T, exactamente. No, pensémoslo por la contraria. Cuando no haya más B en realidad, exactamente, porque nosotros no sabemos cuántas B hay, ni cuántas T hay. Pero sí podemos ver, podemos contar cuántas B hay en nuestro terreno. Si la cantidad de Bs que hay en nuestro terreno es mayor que cero, significa que todavía nos queda alguna parte de un barquito por destruir. Bien, entonces vamos a hacer esa función. Va a ser un booleano. ¿Y cómo se va a llamar? Hay barquito. Pero fíjate que no eres ganador. Bien, eres ganador. Eres ganador, me gusta. Bien, va a recibir el terreno. Y lo que va a hacer es recorrer la matriz. Tengan cuidado cuando copien y pegan, porque si les queda acá abajo una I, se van a volver locos buscando cuál es el error. ¿Ok? Tengan en cuenta si copian y pegan las condiciones, tipo si hacen esto, de cambiar cada una de estas tres variables, de estas tres apariciones de la I. ¿Sí? Que sea, tiene que ser una J. Uy, uy. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cómo nos fijamos si hay barquito o no hay barquito? Podemos hacer un bucle que pregunte hasta cierto tope, ingrese una columna, ingrese una fila, como para chequear que se corte luego de que se borran los cambios. Ah, y no entendí, Rosario, ¿tiene que ver con esto o tiene que ver con la otra de lo de los tiros? Partida sigue, te doy la revancha. Bien, ¿qué hacemos acá? Acá deberíamos decir if terreno. ¿Es igual a qué? Podríamos hacer un contador para las B. Exactamente, ahora vamos a llegar a eso. Fíjate, porque nosotros queremos contar cuántas B hay. Entonces acá preguntamos barquito. ¿Y qué hacemos si hay barquito? Y vamos a tener un contador de barquito. Que vamos a tener que aumentar. Pero este contador no lo definimos. Entonces venimos arriba y decimos contador de barquitos. Bien, ¿y qué vamos a devolver? Acá ustedes lo más probable es que en su TP hayan hecho algo parecido a esto. If. ¿Cuántos hicieron este tipo de cosas al final de sus funciones booleanas? ¿No es más fácil directamente, en vez de contar, devolver false y al final del for true? No podés romper, Felipe, no podés en esta materia poner returns adentro de false. Está mal. ¿Por qué? Es como querer salir por la ventana, perdón, es como vos tenés una habitación, tenés una puerta, y lo que haces es rompes una pared para salir por ahí. No hagas en esta materia returns adentro del for. La idea es agrupar todo lo que sea devolver al final de la función. ¿Ok? Tomás dice, y lo que haces, true detecta por lo menos un barco. ¿Cómo? En vez de un contador, ¿no es más práctico que la variable sea un bool?
Bien, dale, ahora lo hacemos. Ahí lo cambiamos, me gusta. Perfecto, me encanta esa observación. Pero déjenme terminar esta cosita. Si ustedes en su trabajo práctico hicieron algo por el estilo de esto, fíjense que en realidad lo que están devolviendo es el valor de verdad de esta condición. Entonces, esto puede cambiarse directamente por poner, creo que ya lo dijimos, ¿bien? Y nos ahorramos un montón de líneas y queda muchísimo más claro. Estamos devolviendo el valor de verdad de esta condición. Si esta condición es true, va a devolver true, y si es false, va a devolver false. ¿Está claro hasta ahí? Pero me gustó mucho la observación que dijeron por ahí. En vez de hacer un contador de barquitos, lo que vamos a hacer es un booleano. Bool, que sea i. ¿En qué valor la inicializamos? Tenemos que inicializarla sí o sí. Y sabemos que por acá abajo va a pasar a. Bien, tenemos que inicializar, perdón, a true. Tenemos que inicializarla en false. Bien, y muchos de ustedes lo que van a hacer es, che, bueno, pero si no hay barquito, lo que tengo que hacer es esto. Esto está mal. Hacer este else estaría mal. ¿Por qué? No es redundante, sino que está mal directamente. Porque fíjense, les voy a mostrar en la matriz. ¿Qué tiene que devolver ¿Qué tiene que devolver? Exactamente, Tomás. ¿Qué tiene que devolver la función en este caso? En el de la matriz que ven en el pizarrón. Tiene que devolver true. Pero como el último elemento donde i es 2 y j es 2, va a decir, che, ¿ese elemento es barquito? No, es agua. Ah, entonces entra por el else. Y va a poner i barquito en false. Y lo que nosotros vamos a devolver acá. Es un false, ¿ok? Entonces, siempre que hacen este tipo de, que usan este tipo de herramientas, no cambien el valor de verdad porque ustedes necesitan saber qué pasó. Si alguien ya me lo cambió, significa que me cambió el valor por algo, ¿ok? Y lo dejamos como está. Bien, volvamos esto a IJ y vamos a probarlo, así ya vamos cerrando la clase. Ah, acá. Mostrar terreno. If. El ganador. En este caso, como tenemos muchos barquitos y solamente un disparo, nos va a decir que no ganamos, obviamente. Le ponemos 0, 1, 2, 5. No ganaste. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar todos los barquitos. Vamos a dejar solamente uno. Vamos a pegarle el disparo. En la 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. En la 2, 3. Y nos va a decir, no ganaste. ¿Qué pasó, señor? ¿Por qué nos dice que no ganamos? Está al revés. ¿Quién está al revés? 2, 3.
La última condición en el main. If eres ganador, ganaste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está al revés! Acá, claro. ¡Ey! ¿Es culpa de quién dijo lo de usar ahí barquito? ¿Quién puso lo de ahí barquito? Me hizo una mala jugada. Yo encima estoy distraído. Ahí está. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, llegamos a las 11. Vimos cómo usar vectores, cómo usar un poco matrices. No se preocupen porque estos temas los vamos a ir viendo toda la materia. Así que es solamente una introducción, pero ya la semana que viene y todas las demás vamos a seguir usando tanto vectores como matrices. Así que no se preocupen porque lo vamos a ir viendo. No tienen que usar ni vectores ni matrices para el TP, porque el TP cierra hoy y estos temas los vimos esta semana, así que no tienen que usar ni vectores ni matrices. Lo que les recomendamos es que, bueno, ahora se enfoquen en terminar el TP, terminarlo con las buenas prácticas, lo más que puedan, entregarlo mañana y después ponerse a revisar estos ejercicios y rehacerlos ustedes mismos. Nosotros vamos a subir estos ejercicios como están, no le vamos a hacer ningún cambio porque están bastante cerrados y no quedó, creo que nada ahí, nada sin hacer de lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Sí? Quedan algunos puntos por sumar, pero que los tienen que hacer ustedes, así que lo pueden hacer por ustedes mismos. ¿Algo que alguien quiera preguntar que no haya quedado claro? No entendí muy bien la función hay barquito. ¿La función hay barquito? ¿Dónde está? No es una función hay barquito. ¿Dónde está? Acá. Esperen que me quedó esto. Guardar. Es una variable hay barquito. Que nos dice si hay barquito en la matriz. Ahora, si hay barquito en la matriz, significa que no ganamos. Entonces, vamos a devolver. Si hay barquito, significa que no ganamos. Si no hay barquito, significa que ganamos. ¿Eres ganador? Nos tiene que devolver true si no hay barquito. Entonces, devolveme, no hay barquito. No, no tiene ni pre ni post, porque no modifica ningún dato. Ni tiene ningún dato que llegue. A menos que reciba algún valor inicializado y ahí sí. Bien chicos, esto igual lo subimos a Slack, pueden hacer preguntas por ahí. Recomendamos que lo revisen y nos pregunten cualquier cosa que necesiten. ¿Está bien? O sea, si no hay barquito, gané. Exactamente, si no tiene barquito, significa que ganaste, porque le tiraste todos los barquitos. ¿Bien? Bueno chicos, esperamos que les hayan gustado, que disfruten hacer jueguitos, que creemos que es la forma que más entienden los conceptos. Buen fin de para ustedes también. Igual nos vamos a andar viendo porque vamos a estar recibiendo los trabajos. Nos vemos, chicos.